Hola, mis princesitas de YouTube. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso os voy a enseñar mi colección de brochas. Bueno, comenzamos. Las tengo distribuidas en dos potecitos, en este y en este, que este es de Avon, que era un pintalabios así grande, pero perdí la tapa. Y este lo compré en el Clarel hace mucho tiempo, que estaba dando oferta a 1 euro y lo pillé sin más. Aquí, como veis, están las de rostro y aquí las de ojos. Deciros que las acabo de lavar, o sea, si las veis un poquito así es porque las acabo de lavar todas hace nada. Bueno, todas no, las que estaban limpias no. Y nada, vamos a comenzar. Voy a empezar con las de rostro. Bueno, tengo bastantes, las voy a enseñar todas, así que las voy a sacar todas ya directamente y las iré guardando. A ver, voy a empezar pues por ejemplo, como vayan saliendo, ¿vale? Pero hay muchas que no uso. Un caso de ellas es esta de aquí. Venía en una manta de Vine Coins. Cuando la he usado o para contorno o para colorete, pero no me gusta. No es que no me gusta, es que no la uso, tengo otras mejores y no la uso. Esta fue mi primera brocha, para las que me sigáis en el canal ya la conoceréis. La compré en un bazar chino y la usaba para el polvo compacto. Y ahora pues a veces si la uso es para difuminar todo en plan acabado final, para darle algo de uso. Lo mismo pasa con esta de Eloy Ben, la usaba para el polvo. En algún momento la sigo usando, pero no es de mis brochas favoritas ya. Entonces la uso para difuminar. La que actualmente uso para el polvo es esta de aquí, que bueno, como veis está mojada porque la he lavado hace nada, ¿vale? Si le veis el pelo raro es que está todo mojado. Es muy tupida, ¿vale? Era porque la habéis mojada, pero es muy, muy tupida, ¿vale? Es súper gordita. Esta es de Avon y es la de polvos y es la que uso ahora pues para todo el polvo del rostro. Siguiendo por rostro y demás, tengo esta otra de la marca Avon también, que se le puso aquí pegamento. Le puse pegamento porque se me cayó la cabeza. Es esta de aquí, biselada, que la usaríamos para el contorno. Yo ya no me contorneo, o sea que no la uso de hace tiempo. Otra que tampoco uso es esta de aquí, que no sé ni dónde es, ni sé nada de ella. Sé que tengo otra de ojos, que el formato parece ser el mismo. Y no la uso, la usaba para el colorete y ya no la uso porque es que pincha además un montón. Así que creo que la voy a dejar aquí porque la voy a tirar. Luego tengo dos de la gama mini que sacó Better, ¿vale? Estas de aquí son Better, la gama mini, ¿por qué no enfocas? Vale, ahí. Esta es la de Makeup. Ah, no, ¿qué digo yo? Mineral Powders, o sea, sería para... Bueno, yo la estaba usando, Esta la uso junto con otra que tengo para el colorete. Si tengo una sucia uso esta. La aplica bastante bien y es muy tupida esta. No la he lavado, como podéis ver, suelta polvo. Pensaba que estaba limpia, pero no. Esta de aquí, que es la de la Liquid Foundation, que sería para la base, es una lengua de gato. Y esta, bueno, es un pelo demasiado sintético y se nota mucho cómo deja las rayas, entonces no me acaba de convencer. Y ahora, bueno, os enseño estas dos de aquí antes de pasar al otro. Son exactamente iguales, ¿vale? Esta no la he lavado. Y esta sí, como se puede ver. Muy bien, Miriam. Esta está manchada. Bueno. Son de Primark, ¿vale? El euro es... el euro. El precio es 1,50 €. Me gustan un montón. Tienen esta zona que es como más biselada. Y esta que es completamente recta. Las uso para el corrector. Y la verdad es que van súper, súper bien. Y tengo dos, pues, por eso, porque me van muy bien. Y siempre dejo una del derecho y otra del otro lado. Me gustan un montón. Y ahora a mis bases manía como estoy hoy. A mis brochas básicas, a ver, pues enfoco mejor. Que son las que uso básicamente siempre que me maquillo, ¿vale? Tengo estas dos de aquí, que una se acaba de suicidar. Tengo esta de aquí que también la acabo de lavar, por eso le veis el pelo así. Son de Revlon, son de una mantita, ¿vale? Que era esta gama de aquí. Tengo bastantes de ojos y tengo otra más de rostro, venían en una mantita. Que las estaba dando con los puntos Clarel y yo conseguí todos los puntos. Esta es la de la base, la aplica súper bien y es la única lengua de gato que uso para base. No uso ninguna otra porque esta es la única que me la deja bien y me encanta. Y luego esta es la que uso para el colorete, que también la acabo de lavar, por si la veis un poquito así. Es muy tupidita, también de la gama de Revlon, y la uso para el colorete y me encanta, me encanta. Es la que mejor me la aplica. Estas dos de Revlon, bueno, todas las de Revlon me han encantado. Y luego mis dos brochas favoritas, que son estas dos aquí, que son las de Real Techniques, ¿vale? Como podéis verlo aquí. Y esta pues lo mismo, es de la misma marca. Esta de aquí, con este pelito así que también la he lavado ahora, es la que uso para el iluminador. Y esta de aquí pues es la que uso para la base y es mi forma favorita de aplicar la base, porque no sabéis, la acabo de lavar también, cómo aplicas toda la base, lo uniforme que la deja y lo bien que va.
Así que os la recomiendo mucho. Esas son todas mis brochitas de rostro, ¿vale? Vale. Y ahora vamos a pasar a las de ojos. En los ojos hay bastantes, así que bueno, voy a intentar no enrollarme un montón, la verdad, porque tampoco me gusta hacer los vídeos muy largos. Bueno, tengo los lápices que si habéis visto en mi colección de maquillaje, ya sabréis por qué están aquí, que son los que uso siempre para hacerme el delineado. Los tengo aquí para tenerlos boca abajo y los tengo aquí porque me sobra espacio. Sí. Esto no son brochas, así que no voy a enseñar más random. Tengo esto de aquí, que es un lápiz de cejas y tiene lo de las cejas arriba, y lo tengo aquí porque el lápiz no lo uso, pero lo de las cejas sí, más o menos, lo voy usando. Aunque el que realmente uso, madre mía, cómo está esta brocha. El que realmente uso es este de aquí, que venía en una manta sin más, creo que era de una manta así china. Y es este de aquí, que es el que uso para cejas, no pone nada, completamente liso. Vale, entonces voy a empezar, por ejemplo, por las brochas de difuminar que tengo, ¿vale? Voy a empezar con las de difuminar. Esta tenía que haberla limpiado, que está muy sucia. Vale, con las de difuminar. Esta de aquí, como podéis ver, es de Kiko, ¿vale? Es la 200... No, la 224, sí. Mirad cómo está. A ver si enfoco. Mirad los pelos. Va cada uno para un lado. Pincha un montón. La acabo de lavar. Porque en verdad fue mi primera brocha de difuminar. Es que mirad cómo está, no es broma, ¿eh? Está toda despelucha. Pero creo que la voy a tener que acabar tirando. Me gustaba un montón y difuminaba muy bien. Pero ahora tengo mi brocha de difuminar favorita, que ahora la veréis. Tengo esta de aquí de Primar también, que trae la de difuminar y trae una para el gel y liner o las cejas. Va súper, súper bien. La recomiendo un montón. También la he lavado. Es que estas las he lavado todas casi. La recomiendo un montón. Va súper bien y es muy, muy económica. Luego tengo esta de aquí, que no es muy cómoda de coger porque el palo es súper gordo. O sea, mirar en comparación, no sé, con esta, que es una de mis favoritas. Mirad qué palo. Súper gordo, pero también es verdad que la brocha es mucho más gorda. Yo la uso para difuminar, pero esta yo diría que es para corrector. Así que la voy a dejar ya en correctores porque diría que es de corrector y yo la estoy usando mal. Ya que tampoco la uso para difuminar, porque es muy grande. Esta es una de mis favoritas, la de Revolution. A ver si enfoca esto. La E103. El pelito es así. La verdad es que va súper, súper bien. Es delgadita, pero difumina muy, muy bien. Y va súper bien para difuminar. Y luego ya mi favoritísima es esta de aquí, de la gama de Revlon. Como os decía, el pelito es así, difumina muy bien, es muy suave. Está un poco tiesa porque la he lavado. Y va genial, genial. Y me encanta, me encanta. Ahora voy a pasar a las lenguas de gato que tengo, que son las que utilizaríamos para aplicar sombras. Tengo también unas cuantas, aunque hay muchas que ya os explicaré ahora, no las uso. Y las voy a tirar, creo, después de este vídeo. O sea, tengo estas de aquí, ¿vale? Tengo, por ejemplo, esta de aquí, que fue un fracaso total. Esta es de Kiko, como podéis ver. Y mirad, o sea, la usé una vez. Y mirad cómo se le quedó el pelo. Está despeluchada totalmente. O sea, no se puede hacer nada con esta brocha. Es de pelo... ¿De qué pelo era? No sé, era un pelo diferente. Me costó súper cara, la verdad, para refrentar las brochas que yo tengo. No sé si cortaré los pelitos que salen y acabar de utilizarla. La acabo de lavar, pero es que pincha un montón y no aplica nada bien la sombra. O sea, no me gusta nada. Y eso que me costó carilla. Lo mismo pasa con esta de aquí. Esta es de un chino, es de Eloyben. Y esta la uso para sombras en crema porque si son sombras en polvo resbala un montón. Pasa lo mismo que con la de rostro. Resbala muchísimo y no se aplica nada bien la sombra. Luego tengo esta, que es de una manta de Vine Coins, que... No la uso para nada, o sea que está aquí pero no la uso porque lo mismo es muy de plástico y resbala. Esta de aquí, que era una de mis favoritas hace tiempo, que es lo mismo que os decía de la de rostro, que no sé nada de ella. Es una, bueno, es la primera brocha que tuve y con la que me pasé un año. La verdad es que sigue intacta como el primer día. Pigmenta, aplica la sombra muy bien y va genial. Luego tengo por excedencia mis dos brochitas que eran mis favoritas, que están un poquito viejitas ya, mirad, son estas de aquí. Están un pelín viejitas pero aún van súper bien. Y son las de Essence, ¿vale? Que yo creo que todos hemos tenido estas, en verdad. Tengo que ir a comprarme una o dos más para reponer, aunque estas aún me dan el paso. Aplican muy bien, tienen el pelo muy tupidito, mucho pelo, maravillosas. De Essence tengo estas dos de aquí. Porque es verdad, esas las retiraron, creo. Y sacaron esta de aquí para sombras de Essence en este formato. Es la misma, pero para mí no es lo mismo. El pelo es mucho más delgado, es mucho más plástico y no me gusta nada. O sea, no, en comparación con esas, nada. Creo que tengo alguna más por ahí que a lo mejor aún le puedo dar un poco de uso. Y luego de esas tengo esta de aquí, en esta gama que sacaron de aquí.
Sí, enfoca. Esta de aquí, que como veis es súper delgadita. Y esta es pues para sombras inferiores. Y la verdad es que va muy bien. Esta de aquí, que es que vas a grabar esto y tirarla, que es de la misma manta de este de aquí. Ya se ve en el formato, o sea, el palo es el mismo y es plástico sin más. O sea, muy hueco, yo creo que está ahí todo. Es una manta y mirad cómo está la brocha, o sea, está desigual el pelo como si tuviera mordiscos. Y no me gusta nada, o sea, esto es que no lo he usado nunca, además, no, no la he usado nunca. Mirad, es que encima se desmonta y todo, o sea, se desmonta y tiene ahí como pelos pegados, mirad. Qué asco de brocha, de verdad, perdón, o sea, es que no sé. Alguna vez la he usado para difuminar esto de aquí abajo, como es pequeñita, pero no, nada más, creo que una vez o dos. Y mi favorita para aplicar sombras, como no, la de Revlon, de la gama de Revlon, esta que os explicaba. Esta de aquí. Y mira el pelito, ahora está lavado, o sea que por eso está así. Las aplica muy bien, mucho pelo y las aplica genial. Vale, vamos a pasar a brochas para el eyeliner. Deciros que ninguna ha ido bien, básicamente. Bueno, a ver, ninguna no. Hay de todo. Esta era de una manta y me pasé muchos años haciéndome el eyeliner con esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí. A ver si enfoca. Bueno, es una biselada y está muy tiesa. Con el paso del tiempo se ha quedado muy tiesa. Esta de aquí, que esta la compré en un chino y esta es la que uso para hacerme las cejas, aunque también valía para el eyeliner. Pero ya como no me hago las cejas, pues no la uso. Es que no, mi fuerte no son las cejas, la verdad no me gusta pintármelas. Esta de aquí, que es de Kiko, es una de las últimas que compré para hacer el intento de hacerme el eyeliner con brocha. Yo tengo el eyeliner de MAC y esto, a lo mejor con el de Kiko sí, pero con el de MAC no da resultado. Para cejas va muy bien, pero para el eyeliner no me acaba de dejar el rabillo como quiero, no, no da mucha precisión. Si es solo para arriba sin rabo, sí, pero si no, no mucho, la verdad. También probé con la de Revolution, la E104, lo mismo. Lo aplica bastante bien, no está nada mal, porque está bastante tiesa y está bastante bien. En cambio, la de Kiko es más sueltecita. Las dos tienen su parte buena, pero no acaban de ser la que yo necesitaba. Probé también con la de Better y esta es una de las que mejor me fue, más que la de Kiko y la de Revolution, ¿vale? Bueno, como veis está súper usada y es que la tengo que lavar porque está muy sucia. Es que como ya no la uso, no, no la he lavado, no me acuerdo de lavarla. Es la que usaba hasta que encontré la maravilla del mundo mundial. Y ahora ya no la uso, aunque va bastante bien, pero es demasiado gorda, entonces te hace un rabo súper gordo y es el único defecto que le veo. También cuando me compré el gel eyeliner de Maybelline me venía esta brochita y la verdad es que para el gel eyeliner de Maybelline está bastante bien. Y bueno, en verdad para cualquier gel eyeliner es así, es como de puntita pero planita a la vez. Va muy bien, pero el tamaño es un poco incómodo de usar y no, no. También probé con estas de aquí de... ¿de dónde es esta? Angel Brown Blush, la 112, no sé dónde es. Como veis, bueno, ya se puede ver ahí por su propio peso, es muy gorda y te hace un rabo enorme, entonces no la uso. La he llegado a usar para iluminar aquí o para cuando quiero corregir por debajo de las cejas, con el corrector sí. Y la maravilla del mundo mundial, que yo cuando la descubrí dije, vale, he tirado el dinero por no comprarme esta de un principio por cara, fue esta de aquí. Es la de MAC, la 209. Yo tengo el gel eyeliner de MAC, que es el que más me gusta, y es así, mirad, es en... Es en formato boli. Si enfoca, vale, es en formato boli. Da una precisión espectacular. Hace el rabillo súper recto. Está tiesa, pero no tan tiesa. O sea, una cosa perfecta. Y cuando te haces el rabito es maravilloso. O sea, lo hace perfecto y es una maravilla. Es cara, pero si tenéis el gel eyeliner de MAC, yo os recomiendo esa. Porque yo, ese es el gel eyeliner que uso, el de MAC, el potecito, que es el que más me gusta de todos. Y probé con todas las otras brochas y con ninguna. Y solo con la de MAC especial para gel eyeliner es con la que es un combo perfecto. O sea que os lo recomiendo de un principio para que no os pase como a mí, que ahora tengo un montón de brochas y no uso ninguna y le intento dar otros usos. Luego, para precisión, tengo tres. Esta de aquí que es de Marcel Curti, Curlit. Ah, pues esta es como esta y como la de Cara. O sea que estas que no tienen referencia son de esta gama de aquí. Esta me va bien todavía, lo que pasa es que pincha un poquito y es la que uso pues para a veces hacerme la V, pero ahora no la uso mucho porque desde que tengo esta maravilla del mundo mundial, que me encanta, como no, volvemos a Revlon, es la de precisión, es súper pequeñita y yo me doy un toquecito aquí para ponerme negro y luego difuminar con la de la misma gama
Y también trae la del gel eyeliner, que la verdad no os puedo dar referencia. O sea, que no sé si va bien para gel eyeliner de MAC, porque no la he usado. Y la única vez que la he usado ha sido para las cejas, porque está muy tiesita y es a la vez delgadita y puede hacer bien la forma. Pero básicamente la que uso es la de precisión, que es mi favorita. Y luego otra de precisión que tenía, que no está mal, es la de Loewen, que era de un bazar chino. Y es esta de aquí, que es en forma, bueno, como de, ¿no? Como de punta de boli, no sé, es gordita. Y no está mal, pero lo mismo, es muy plástico, o sea, como todas las de esta gama, y entonces no aplica muy bien la sombra, más bien hace que vuele. Y luego tengo esta de aquí, que era la que venía en una paleta de Sleek, que para salir del apuro a veces me la llevo en el neceser, pero no suelo usarla. Y hasta aquí el vídeo. Todas estas son mis brochas y bueno, con ellas me voy apañando. También deciros que tengo un par de esponjitas. Tengo la Beauty Blender, tengo la Baby Blender, que esta la conseguís en Douglas. Tengo las dos, ¿vale? Pero no me acostumbro a usar esponja para maquillaje. Y luego tengo las tres que vienen de Primark, que son pequeñitas, que son tipo Beauty Blender, pero no es marca Beauty Blender. Son pequeñitas, así como una verde, una rosa y tal, que son chiquitinas, con la misma forma. Y es para el corrector. Esas me han ido bastante bien, pero es que desde que tengo las brochas de corrector que uso, en brocha, no en esponja, las prefiero. Yo prefiero brocha antes que esponja, pero bueno, ahí están. Y a veces la Beauty Blender la uso para hacerme el... No me va a salir. Bueno, lo de aplicar el polvito encima del corrector, dejarlo un rato y retirar para que se... No sé cómo se dice, no me sale ahora. Bueno, ya me entenderéis. Y nada, pues esas han sido mis brochas. Si os ha gustado el vídeo, me podéis regalar un like, como siempre os digo, os podéis suscribir por aquí abajito. De momento no voy a comprar más brochas porque con las que tengo me voy haciendo los looks y me voy maquillando. La verdad que genial, al revés, creo que me sobra la mitad porque las que uso son siempre las mismas. Si quieres reponiendo esas, no soy de tener muchas, muchas brochas. Antes tenía muchas más porque me compraba muchas mantas y tenía la de abanico, una grande, tenía polvoretas de esas, bueno, tenía un montón de cosas y las tiré todas porque son demasiadas brochas, demasiada faena para lavar, demasiado espacio porque mira, están a petar ya, bueno, este no, pero este está ya llenísimo. Así que para qué. Y nada, que no me enrollo más, que si os ha gustado, like, os suscribís aquí abajito, me podéis dejar comentarios para próximos vídeos, me podéis seguir en mi Instagram, que es miriam-peach, os lo dejo en la cajita de información también, así que pasaros a echar un vistazo, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!